Ahora, nosotros en la clase anterior, ¿no es cierto?, vimos la agricultura, que era un medio de qué, de no, para nosotros, que alimentarnos, era una producción que tenían todos nuestros pueblos agrícolas como fuente de qué, de alimento y también de trabajo. También vimos que en la región costa daba qué, los productos agrícolas como la caña de azúcar y el palmito, el arroz en la sierra, las papas, el maíz, la cebolla en la Amazonía, el café, el cacao. También vimos un poco de alimentos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y hasta parece que en la clase nos mostraron alguien el cacao, ¿no es cierto? O no era en esta clase que alguien dijo, no, yo sí tengo aquí, y nos hizo ver. Creo que era con el otro cuarto. Listo, hijos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Los conocimientos ancestrales para sembrar. ¿Cuáles son esos? La chacra andina, la finca Montubia, las albarradas se dividen, están dentro de las fincas Montubias, la finca y la huerta. Mande, Carlos, le escucho, Juan Carlos Domínguez. Conecté. Ya, papito, ya te puse en la lista. Ya, listo, vamos. Ahora, mire, vamos a ir viendo. Yo le voy a hacer ver un videito lo que son las chacras y cómo se forman las albarradas y luego de eso trabajamos el libro. ¿Listo? Espéreme un ratito. Ponga atención en la página 90. Profe. Mande. Profe, la amiga de mi... Bueno, sabía que yo un día me fui a una finca a mí me gustaron los cacaos porque son súper ricos. Yo siempre sí un cacao. Sí, son ricos, al menos cuando... Son amarillitos. Sí, son amarillitos. Profe, tengo una pregunta, Emily Vargas. A ver, Emily. En mi finca tengo muchas cosas. Tengo perritos, también tengo chivos, también gallinas, gallos, bastantes cosas. Y también tengo... vacas, también tengo vacas, y entonces al fondo hay como una lagunita media pequeñita, entonces ya. Ahí están como peces y yo también tengo cacao. Ya, muy bien, vea qué rico es lo que nos decía Camilo, que y que cuando está tiernito usted sí se puede leer y puede comer. Mande. La página es la página 90, hijos. Mire. Listo, vamos resaltando, por favor, el título, ¿ya? Título, título, título. Vamos a ver. Déjenme un ratito. Esto de aquí. Listo, 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 listo. Ya. Vamos con los... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se me manchó esto? Déjenme subirle. Ya, ahora sí vamos. ¿Qué página era? Ay. Ya, vamos. Profe, la 89 ya le hicimos, ¿no es cierto? Ya, hijos, ya. Ya trabajamos. ¿Se acuerda que trabajó conmigo el taller y yo no le mandé nada? Llenamos. La anterior semana, profe. Ya, la 89 ya está. Ahorita vamos a trabajar la página 90. ¿Sí o no? Sí, hijos. Sí. Ya, gracias. Sí, porque... hicimos la, no, la 89. Sí, mija, sí hicimos. Vamos, conocimientos ancestrales para la siembra. Mire, aquí está lo que yo le decía y le hice ver el dibujito, el video para entender nosotros que es una chacra andina, es una cementera, es un terreno donde está sembrado. En el video vimos que sembraron que el maíz, sembraron y ya estaba el choclito, ¿no es cierto? Ya estaba casi como que listo para cosechar. Dice, entonces usted no se olvide, la chacra es una cementera o un terreno donde sembramos algún producto, pero en la región andina. ¿Listo? Vamos, dice, es la agricultura que practicaban los pueblos quichuas de la sierra, desde el Cachi hasta Loja. Vea, o sea, quiere decir todo nuestro país, de norte a sur, todo nuestro país. Se caracteriza por su alta diversidad de productos agrícolas. Resáltele nomás esta partecita también. Vea. Ya.
además de un equilibrio con los elementos de la naturaleza donde se desarrolla. Desde épocas antiguas, la chacra se orienta a la satisfacción de los alimentos familiares y comunitarios. Mir, ¿no es cierto? Los alimentos familiares, ¿qué es? Lo que vimos en el video, el choclito, ¿no es cierto? Que estaba listo para cosechar y nosotros le cocinamos, llevamos a la casita, le o compramos y que nos hacemos unos choclitos cocinados o podemos hacer un choclito frito. Mir, ¿no es cierto? Alimento familiar y también dice comunitario. Dice, en los ciclos, aquí quiero que me escuche, en los ciclos lunares y los del sol, solsticios y equinoccios, son señales que determinan que cuando siembran o cosechar. Mir, mucha gente, los agricultores, se basan en que dicen, hoy el sol nos está preparando, hay días que vamos a preparar para sembrar. Ellos se guían por el sol o por la luna. Para de acuerdo a eso dicen, ay ya, hoy voy a sembrar, es el día adecuado para yo poder sembrar. Y también para cosechar, ellos se guiaban por los ciclos de la luna o del sol. Mir, vamos a ver ahora, esa es la chacra andina. Ahora vamos a ver con la finca Montubia. Pero para la finca Montubia me va a ayudar a leer Santi. Vamos, Santi. Santi. ¿No está el Santi? Profe, yo. A ver, ya, espéreme un ratito, por favor. A ver, Leonela no me ha ayudado. Vamos, Leonela. La finca Montubia es un sistema agrícola desarrollado por las poblaciones de la costa, especialmente de Manabí. Consiste en el desarrollo de tres subsistemas. Gracias, mija. Lea, por favor, Saraí, las albarradas. Las albarradas. Especie de represas naturales que recogen agua de los riachuelos y acuíferos subterráneos para garantizar el riego de la finca. Ya, gracias, mija. Vamos, Jeremy. Yo, profe. La finca, por favor. Espacio donde se siembra árboles frutales, así como productos propios de la zona, yuca, arroz, plátano, etc. Gracias. Lea, por favor. A ver, lea la otra, por favor. Luego va Sofía, porque ella está levantando la mano. Ya. La huerta es una despensa familiar donde se siembra hortalizas, plantas medicinales y frutas. Gracias, mijo. Ya, Mir, aquí nos está diciendo que la finca Montubia, nos estamos refiriendo en esta partecita especialmente a la provincia de Manabí. Ya, ¿qué dice ahí? Que se desarrolla el sistema agrícola ellos buscaron unos sistemas para poder ayudarse a cultivar, ayudarse al desarrollo de qué, de todo la población y también para ayudarnos en el sembrar, en que nuestros productos estén mejores cultivados, ¿no es cierto? Entonces ellos crearon tres sistemas, investigaron y se ayudaron para qué, para crear las albarradas, que ya vimos en el video cómo las construyen a las albarradas, que son unas como represitas, como que le hacen una piscinita, una lagunita, dice. Natural, recogen las aguas de todos los riachuelos que están cerca o subterráneos. ¿Para qué?
para que vaya goteando, como nos decía, ¿no? Que a veces con el goteito iba regando los cultivos, iba regando los productos que sembrar. Acá nos dice la finca, un espacio donde se siembra árboles frutales. Si vimos en el video esa finca grandota, ¿no es cierto? Así como productos propios de la zona, productos de la costa del, era la yuca, el plátano, el arroz. La huertita vuelta puede ser en una casita más pequeña, no necesariamente grande, un espacio de terreno, sino en un espacio de terreno un poquito más pequeño en donde nosotros podemos sembrar, y nosotros podemos sembrar distintas cosas, hortalizas, plantitas medicinales, y a veces también podemos sembrar frutitas como la frutilla, o las plantitas medicinales, balado una filita de manzanilla, mire, o los tomatitos también que podemos sembrar. Mire que a mi mami le cuento que hasta en la maceta, una macetita sembró unos tomatitos y le salió unos bien bonitos, mire. Listo, vamos acá. No sé, usted también, por si acaso, no ha sembrado, no ha visto de su abuelita, o usted no ha puesto en una macetita. Yo tengo un terreno. Mi bisabuela todavía sigue viva, le diga, profe, y entonces ahí tiene su granja. Ya, vea la granjita, qué lindo. Yo mi profe tengo aquí, yo planté, qué bonito. Tomates, papas. Mi abuelito tiene una planta de frutilla y mi prima sembró en la casa de mi abuelito una planta de choclo. Ya, muy bien. Creo que yo le voy a decir. Mi abuelito tiene un terreno. Ya, muy bien. Mi mamá tiene una planta de sábila. Ya, muy bien. Escuche, creo que cuando usted pueda, dígale, mamita, cuando un poquito tengas, cómprame una macetita y ponga la semilla del tomatito y verá que le va a salir en su casa cerquita. Puede tenerla en la cocina a la macetita, compra la tierrita y le pone la semilla y le va a salir unos tomates riquísimos. Puede sembrar usted eso, puede hacerlo, verá, puede hacer usted ese experimento. Mande. Yo tengo una plantita que está creciendo. Ya, muy bien, ya en la otra clase nos va a hacer ver la plantita que está creciendo. Vamos, vamos. Profe, yo tengo un montón de cultivos atrás de mi patio. Ya, entonces, como alguna, mande. Yo ya tengo un huertito, ya tengo en botellita, las corté y ya sembré cebollita, ají, ajo. Muy bien, Jeremy, mira, nos tomará una fotito para que nos haga ver en la próxima clase. Vamos, Sofía. Quiero leer. Profe, yo quiero leer. Le toca a Sofía, vamos, Sofía Ramírez. Yo quiero leer. Por favor, le dije a Sofía Ramírez, gracias, cierre los micrófonos. Vamos, Sofía. Pues... temas, canoeras, colinas, alteros. El primero son huertos asignados a hortalizas y plantas medicinales construidos en camas de caña. Guadúa, los colinos son terrenos más grandes donde se siembra yuca, coco y árboles frutales. Finalmente, los canteros son áreas de sembrío. Por ejemplo, de caña de azúcar y de cacao, enterradas entre los árboles del bosque tropical. Listo. Gracias, mija. Dice, en la agricultura afroecuatoriana, esas vueltas se basan en tres sistemas, en tres formas, digamos. Ya, de acá no eras los colinos y los canteros. Ya vamos luego a ver en la otra clase un videito para también entender qué son las canoeras, los colinos y los canteros. Pero aquí nos dice, los canoeras son que el primero, son unos huertitos. ¿Asignados para qué? Para las hortalizas y las plantas medicinales. Ya, es un terrenito, un pequeño, donde está hecho unos huertitos donde siembra hortalizas
plantitas medicinales, el orégano, la manzanilla. Y también usted puede sembrar, como nos decía el Jeremy, que tiene también sembrado. Ya le tomé la foto, profe. Ya, mijo, espérame un momentito. Luego dice, luego vamos con los colinos, son terrenos más grandes, dice, ¿dónde se siembra yuca, coco? Esos ya son grandes, unas extensiones de terrenos grandes donde se siembra yuca, coco y árboles frutales. Los canteros son áreas de sembríos, por ejemplo, donde se siembra la caña de azúcar, el cacao, encerradas entre los árboles tropicales. Este hecho como un circulito, como algo que les está encerradas, dice. Mira. A ver, Jeremy, pónganos la foto, por favor. Pónganos a la pantallita la foto. Mire, qué bonito que he tenido. Vea, eso es muy importante. Gracias, Jeremy. ¿Sí vieron? Profe, yo no vi. A ver, pónganos. Pégales más, Jeremy, para que vean los compañeritos. A la bestia. Ya, muy bien. Profe, no lo puedo ver. Ya. Profe, ya tengo fotos. Bueno, ya, gracias. Wow. Espérenme un ratito. Ponga de ver esta página, por favor. De ver. Usted va a hacer esta paginita que está facilita. Solo el literal 1 va a ser usted. Nada más. El literal 1. Ponga de ver. El 1, profe. Solo el literal 1. Me voy a poner ahorita a hacer el deber. Eso, por eso, con eso ya. Sí, acabé de hacer. Ya, ya. Usted dice, señala los elementos que según el conocimiento ancestral son importantes para la agricultura. Profe, usted va a ver cuál es el que vale. ¿Cuál es ese? Ese va a ser su deber. La primera. Tomar una fotito. Profe. Ir a portafolio. Pantalla para que lo vean más claro. Y ahí. Ya, espérame. Jeremy, espérame un ratito. Les dejo enseñando esto y ahí compartimos pantalla. ¿Listo? Mire, ahí está. Profe, una pregunta. Este es su deber. Ya le voy a crear como debercito para que suba a Educai y para que suba a... al portafolio. Una pregunta, profe. A ver, haga la pregunta. El que está en literal 1 ya de esos que están en agricultura, más sí. Abajo que está con todo y está un poquito de materiales, igual tenemos que encerrar. Sí, por favor. Ahí dice, encierra, dice. Los elementos, usted debe saber cuáles son los elementos. Usted busca aquí, cuáles son aquí, las vestimentas que riegan y todo. Acá mire cuáles son la forma, acá también, que no debemos botar o cómo debemos. Pues. Y acá, que vea, aquí los productos que se necesitan. Entonces usted encierra. ¿Listo? Vamos, ahora sí. Mire, el día de mañana ya vamos a continuar con un nuevo tema, pero sí quiero hacerles ver un poquito más de qué son las canoeras, los colinos y los canteros, para nosotros dejar esta clase, saber exactamente qué es la chacrandina, que ya vimos en el video, la finca Montubia, que eran las albarradas, también vimos cómo le construyen la finca y la huerta. Y luego vamos a tener para comenzar otra clase, otro temito.